una familia que lleva años trabajando en vida en su municipio, y también aprovechar la ocasión para agradecer a la asociación de acuerdo de los barrios y felicitar a todos los premiados que hoy van a recibir su reconocimiento por parte de esta comunidad. Nada más, le cedo la palabra a Manuel Humala, que es gerente de esta sección de 90 medios y de este último de la empresa de la Muy buenas tardes, ayer pasamos de las 12. Bien, estamos en la tercera edición de los premios que llamamos Premios Turísticos Hosteleros del Campo de Gibraltar. Estamos en este querido establecimiento que nos ha abierto su corazón, una magnífica sala, y con la ayuda de las instituciones que ahora nombraré, pues vamos a celebrar esto. La mesa presidencial, todos los que habéis trabajado en protocolo, sabéis lo que es el protocolo. Yo me he llevado una semana hablando con Antonio Sánchez y hasta que he llegado hoy he podido establecer el protocolo definitivo, debido a las circunstancias que conocemos cada momento, ¿no? El protocolo, por lo tanto, evidentemente, cuando uno ya lo lleva preparado, pero hay que tal, ese es el receso que yo he tenido durante estos minutos, recibiendo llamadas de no voy a ir, si voy a estar, no voy a estar. Por tanto, que entendáis mi retraso en empezar el acto. Bien, el guión va a ir de la siguiente forma. Primero, presentar la mesa presidencial compuesta por las siguientes instituciones. Mandos intermedios, como entidades profesionales, ORECA como patronal de hostelería, Ayuntamiento de los Barrios, lógicamente porque estamos celebrando el acto de los barrios, Diputación de Cádiz, con el diputado de Cultura, Salvador Puerta, y, si no me confundo más, por la Mancomunidad, Susana, ¿no?, que es la representante en el área de turismo de la Mancomunidad del municipio de Campo Gibraltar. Seguidamente entregaremos los premios. Yo voy a leer un currículum que he intentado sintetizar lo mejor posible de cada persona que vamos a nombrar ahora. Luego, los premiados, si se les apetece, dirán unas palabras a sus compañeros. Antes que nada, sobre todo, agradecer vuestra asistencia, que es lo primero que debería haber dicho, y segundo, mi eterno agradecimiento a los medios de comunicación, que hasta el momento llevamos ya 15 páginas de los premios. Porque los medios de comunicación transmiten la imagen, no de la asociación, sino realmente del Campo Gibraltar, que es una de las ideas. Luego, fundamental, que no nos falle la foto de familia. No nos despistemos cuando ya acabemos todo. Foto de familia está compuesta por los premiados y las autoridades que presiden la mesa, más alguna representación de mandos intermedios. Y al final, que es fundamental para todos, pues tenemos lo que llamamos marketing relacional, unos aperitivos, unos vinos, unas cervezas y algo más, que es donde podemos en ese momento estar más distendidos, ahí se puede hacer fotos todo el mundo con quien quiera, de forma libre y tal, y degustar. Y a ser posible, si lleváis tarjetas, intercambiar también tarjetas profesionales, que es fundamental, que es lo que se llama marketing relacional. Pues sin más, los premiados de este año son los siguientes. De la tercera edición. Mejor trayectoria profesional como mando intermedio, en este caso, como mujer intermedia, doña Elisa Ramos. Ocupa el puesto de jefa del área de atención al cliente, calidad y relaciones externas de Puerto Soto Grande. Segundo premio, premio a la mejor trayectoria empresarial al restaurante Al Andalus, el campanario, sala de celebraciones. Concretamente me han pedido los hijos que digan a don Jesús Acosta. Tercer premio, mejor trayectoria en formación y docencia hostelera a un gran compañero del área turística, al doctor Antonio Arca de los Reyes, profesor de turismo. Yo hice esto, tú después me corriges cuando, si quieres coger la palabra. Profesor de turismo de la Universidad de Cádiz y economista turístico. Premio mejor trayectoria en comunicación a Monplamar, periódico turístico del sur, a su editor y director, don José Luis González Castillejo. Y luego, un diploma de honor. La asociación siempre entrega un diploma de honor a aquella persona que destaca no solamente a nivel local, sino a nivel provincial, en algunos aspectos que tanto miembros de la patronal, miembros de mandos intermedios, parte sectorial
nos indica que se destacan por alguna cosa. En este caso, a doña Maripaz Núñez Rivero, gerente de Oreca, patronal de hostelería. Después diremos los méritos de Maripaz cuando leamos. Hay que agradecer la colaboración de Bodegas Pais Morilla de Jerez, Cerveza Cruz Campo, Pastelería Ocay, Mancomunidad del Municipio de los Barrios, perdón, de la Mancomunidad del Municipio del Campo de Libertad, Ayuntamiento de los Barrios y, si no me confundo, al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación. Nosotros trabajamos bajo un esquema fundamental que es hacerlo bien y hacerlo saber, y esto es importante de aquellos compañeros que durante muchos años hemos entregado premios de Diputación de Cádiz, Bodega Sanatorio de Chiclana, el Puerto Santa María, que es un eslogan que no es nuestro, es de, un eslogan de la Facultad de Periodismo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es hacerlo bien y hacerlo saber. Lo importante no es que lo haga bien el profesional, sino bien en la segunda parte, que lo comunique. Si usted hace muy bien las cosas, pero no lo comunica, evidentemente la gente no se entera. Haga usted un marketing de boca a boca, o haga usted una publicidad, o simplemente informe a los medios de comunicación que usted tiene una magnífica tapa. Si usted eso no lo hace, el compañero, o el compañero, o en definitiva, el cliente final, que es el que va a su local, pues no se va a enterar. Y por último, hemos añadido a esto la foto que nos hicimos el año pasado, en la segunda edición de premios celebrada en el Hotel Alborán. Yo quisiera darle las gracias especialmente a varias personas de la asociación de directores de hotel del Campo de Libertad, en concreto a Susana, directora del Hotel Alborán, y a Antonio Real, director del Hotel Guadalajara, independientemente de la patronal, que nos ha hecho una mano también en la difusión. Sin más dilación, vamos a leer el primer currículum, que es doña Elisa.